permitidme que os hable un momento de Goro Masamune. Este herrero casi legendario vivió entre los siglos XIII y XIV y es considerado el mejor fabricante de espadas de Japón. Sus armas no solo eran las más bellas, sino también las de mayor calidad. Se decía que sus espadas estaban tan afiladas que podía cortar un pelo mientras caía o partir en dos un lingote de hierro endurecido como si fuera un melón. Aunque estos logros seguramente están bastante exagerados, lo cierto es que Masamune fabricaba espadas excepcionales en una época en la que el acero disponible era muy impuro. Obviamente, parte de su éxito era un resultado de las técnicas de forjado que había perfeccionado de manera concienzuda durante años, pero sus armas escondían otro secreto. Al parecer, a principios del siglo XX, un experto alemán analizó una espada de Masamune datada de 1330 y descubrió que contenía trazas de un elemento llamado molibdeno, un metal que se alea con el acero para incrementar su dureza. Este dato es curioso porque en la época en la que vivió Masamune aún faltaban 500 años para que se descubriera el molibdeno. Por tanto, ¿cómo se explica esta discrepancia? ¿Es posible que Masamune descubriera un elemento químico nuevo y se llevara el secreto a la tumba? Descubriremos la respuesta en unos minutos. Hola, científicos de sofá, soy Jordi Pereira, el autor de Ciencia de Sofá, ¿y habéis escuchado hablar alguna vez del molibdeno? Probablemente no, porque es un elemento que tampoco es que sea muy conocido. Sin embargo, el molibdeno está bastante presente en las aplicaciones que usamos en nuestro día a día y además también podría haber jugado un papel bastante importante en la evolución de la vida en la Tierra. Pero antes de hablar de todo esto... El molibdeno que hay en nuestro planeta se formó en el espacio, igual que el resto de los elementos químicos. Siendo más concretos, los átomos de este elemento se forman en estrellas de tamaño medio moribundas y en colisiones de estrellas de neutrones. Al ser un elemento que se disuelve con facilidad en el hierro fundido, gran parte del molibdeno que hay en la Tierra se hundió hacia el núcleo del planeta junto con este elemento. El resto del molibdeno, que se quedó en la corteza y el manto terrestre, se encuentra combinado principalmente con átomos de azufre, formando un mineral blando y oscuro con un tono metálico llamado molibdenita. Estas propiedades de la molibdenita hacían que la gente en la antigüedad la confundiera a menudo con la galena, el principal mineral del que se extrae el plomo y que está hecho de sulfuro de plomo. De hecho, en honor a esta confusión, el nombre del molibdeno viene de la palabra griega molibdos, que precisamente significa plomo. La molibdenita no es solo el mineral principal del que se extrae el molibdeno, sino que además el disulfuro de molibdeno que la compone es una sustancia tan blanda y tan inerte que se utiliza como lubricante sólido. El secreto, tras la debilidad de este mineral, está en que sus átomos tienden a juntarse formando unas láminas muy finas que además resbalan muy fácilmente entre ellas cuando se les aplica una fuerza externa de cizalla. Por tanto, la molibdenita se extrae de las minas, se refina y se introduce entre las partes móviles de los mecanismos para reducir la fricción que tiene lugar entre las piezas. Pero además, estas capas individuales de disulfuro de molibdeno tienen otra propiedad muy especial. Actúan como superconductores a temperaturas inferiores a los -264 grados. Los superconductores son materiales que no ejercen resistencia al paso de la corriente eléctrica y son conocidos porque son lo que se usa en los típicos vídeos en los que se levitan imanes a través del efecto Meissner. Por desgracia, no tengo ninguna muestra de molibdenita con la que enseñaros lo blando que es este mineral, y mucho menos el tema de la superconductividad a bajas temperaturas, pero sí que tengo una muestra de otro mineral que contiene molibdeno, llamado wulfenita. Para liar un poco más la perdiz, este mineral contiene tanto plomo como molibdeno porque es un molibdato de plomo. Aún así, como podéis ver, este mineral no se parece en nada ni al uno ni al otro. Esa es la magia de la química. Aunque los cristales de esta muestra son pequeños, hay casos documentados de cristales de wulfenita de hasta 61 centímetros de diámetro. El problema es que eran cristales súper finos y extremadamente frágiles. Curiosamente, si un cristal de wulfenita estuviera hecho de molibdato de plomo puro, sería completamente transparente, pero en la naturaleza siempre contiene pequeñas cantidades de impurezas que la tiñen con tonalidades amarillas y anaranjadas. Para conseguir molibdato de plomo puro hay que recurrir a un laboratorio y, de hecho, esta sustancia se cristaliza cuidadosamente para producir monocristales artificiales que tienen aplicaciones en el campo de la óptica. Además, el color de estos monocristales se puede modular introduciéndoles impurezas de diferentes elementos. Otro compuesto de molibdeno con cierta relevancia es el hexacarbonilo de molibdeno, una sustancia que... Vale, Jordi, céntrate. Recuerda que si haces una broma mala más, te vas a la cárcel del humor. Una sustancia que se utiliza para producir moléculas organometálicas y como fuente de átomos individuales de molibdeno. Y cambiando de tema, ¿sabíais que se puede encontrar molibdeno puro directamente entre las rocas en la Luna?
En 1976, la sonda soviética Luna 24 aterrizó sobre el Mare Crisium y recogió muestras del suelo lunar en las que luego se encontraron granos microscópicos de molibdeno puro. Aunque cuando empecé a escribir el guión del vídeo pensaba que sería imposible encontrar algo así en la Tierra, resulta que también se han llegado a observar granos microscópicos de molibdeno metálico en el material expulsado por un volcán en Kamchatka, en Rusia. En este caso, se cree que los rayos producidos dentro de la nube de polvo volcánico habrían separado el molibdeno de los elementos a los que estaba unido y habrían formado granos de metal puro. Pero vaya, que esto es un caso muy específico y que el resto del molibdeno del planeta está combinado con otros elementos químicos formando minerales como la molibdenita. De hecho, el molibdeno se extrae de la molibdenita calentando este mineral para que pierda el azufre y se oxide, formando trióxido de molibdeno. A continuación, el trióxido de molibdeno se calienta y se mezcla con hidrógeno para que el oxígeno se una con este elemento y libere el molibdeno puro. El resultado es un metal de un color gris claro como este que tengo aquí. Esto que estáis viendo es una muestra de molibdeno metálico. Ahora bien, el punto de fusión del molibdeno es ni más ni menos que de 2600 grados, así que, como podéis imaginar, a este metal normalmente no se le da forma fundiéndolo y metiéndolo en un molde, como otros metales. En su lugar, las piezas de molibdeno se suelen fabricar mediante un proceso llamado sinterización. En este caso, se coge el molibdeno en polvo, se introduce en una cápsula, se calienta a presiones muy altas y los granos se unen entre ellos sin que sea necesario que el material se funda. Pero bueno, ¿cómo podemos estar seguros de que este cilindro gris es molibdeno y no otro metal que se le parece superficialmente? Pues una buena pista es la densidad. El molibdeno tiene una densidad de unos 10 gramos por centímetro cúbico, y eso se puede comprobar fácilmente simplemente midiendo el volumen del cilindro y pesándolo. Y si se hace eso, pues resulta que las cifras encajan. Ahora bien, hay otros metales que tienen un aspecto y una densidad similares al molibdeno, como por ejemplo el plomo o el bismuto. Para distinguirlos, podemos fijarnos en su dureza. Como veis, tanto el plomo como el bismuto se pueden rayar con una moneda, pero el molibdeno no, porque es mucho más duro. Además, como he comentado, el molibdeno se funde a 2600 grados y ni se inmuta cuando le acercamos un soplete. En cambio, el bismuto y el plomo se pueden fundir sobre una sartén. Estas propiedades del molibdeno son el motivo por el que la mayor parte de la producción mundial de este metal termina destinada a hacer aleaciones con acero. El acero con molibdeno no solamente es más duro, sino que además también resiste mejor a la corrosión y retiene mejor sus propiedades a altas temperaturas. Es cierto que existen otros elementos que dotan al acero de propiedades aún mejores, pero el molibdeno hace un buen trabajo a un precio asequible. El acero con molibdeno tiene muchas aplicaciones en la aviación. Esta aleación se utiliza para fabricar piezas de la estructura de los aviones, del tren de aterrizaje o de las monturas de los motores. El acero con molibdeno también se usa para fabricar marcos de bicicletas, bombonas de gas, piezas de armas de fuego, volantes de inercia o mecanismos de embrague. Además, en un giro del destino que me conviene bastante, parece que los cuchillos con acero de molibdeno son especialmente populares en la cocina japonesa. Este dato nos lleva de vuelta a Masamune. ¿Es posible que este herrero japonés del siglo XIV conociera la existencia del molibdeno y encima lo utilizara deliberadamente para mejorar la calidad de sus espadas? Probablemente no. Si lo conocía, se llevó el secreto a la tumba, pero seguramente no es así. Las referencias al contenido en molibdeno de una de las espadas de Masamune parecen venir todas de la misma fuente y, más allá de eso, da la impresión de que sobre este tema hay muy poca información fiable. Como ejemplo, he encontrado una página web en la que se afirma que Masamune era asmático y que un día, sin querer, derramó parte del polvo de molibdeno que usaba como medicina contra el asma sobre una de las espadas en las que estaba trabajando. El problema es que no existe ninguna mención al molibdeno en la literatura japonesa de la época y mucho menos sobre su uso medicinal. Además, teniendo en cuenta que el molibdeno no se descubrió hasta 1781, yo diría que esta historia tiene pocas probabilidades de haber ocurrido de verdad. Teniendo esto en cuenta, yo apostaría a que Masamune simplemente añadió el molibdeno a sus espadas de manera accidental. En mi opinión, la explicación más probable es que Masamune sacara el hierro para hacer esas espadas de unos minerales que provenían de un sitio donde contenían trazas de minerales de molibdeno. En fin, dejemos las aplicaciones tecnológicas a un lado. El molibdeno es un elemento imprescindible para la vida porque forma parte de muchas enzimas, las moléculas que se dedican a convertir las sustancias inservibles o peligrosas para las células en sustancias que sí que pueden utilizar o que no representan ningún peligro. En total, se conocen unas 50 enzimas que contienen molibdeno y este elemento está concentrado en una parte de estas moléculas llamada cofactor de molibdeno. Vaya, ya estamos con los mocos otra vez. Venga, va, que queda poco vídeo. La cuestión es que el cofactor de molibdeno no es algo que podamos absorber directamente de los alimentos como la vitamina C o la B12. En su lugar, nuestras células tienen que sintetizar sus propios cofactores de molibdeno a partir de las trazas de este elemento que hay en nuestros alimentos. O sea, que desde el punto de vista bioquímico podríamos decir que no te puedes comer los... Uf, casi lo suelto. Casi suelto la broma mala. Uf, va, corten.
Por suerte, parece que consumimos molibdeno más que suficiente en nuestra dieta y que prácticamente la única manera de sufrir carencias de este elemento es tener algún tipo de mutación genética que impide que tus células sinteticen su propio cofactor de molibdeno. Pero para que os hagáis una idea de lo importante que es este elemento para la vida, es posible que la cantidad de molibdeno que había disponible en el entorno fuera uno de los factores que más influyó en la evolución de la vida en la Tierra. Una de las especies más antiguas de nuestro planeta son las cianobacterias, unos microorganismos fotosintéticos que vivían en los océanos y que empiezan a aparecer en el registro fósil hace unos 2.500 millones de años. Las cianobacterias son conocidas por todo el oxígeno que aportaron a la atmósfera terrestre primitiva en una época en la que la concentración de este gas era bajísima. Sin embargo, lo que no se menciona tan a menudo es que estos microorganismos usaban una enzima con base de molibdeno llamada nitrogenasa para convertir el nitrógeno atmosférico en amoníaco y nitratos, unas sustancias que se disuelven fácilmente en el agua y de las que dependen muchos seres vivos para mantenerse, bueno, vivos. Pues bien, resulta que las cianobacterias dependían del molibdeno que estaba disuelto en el agua para fabricar su nitrogenasa. Pero los minerales que contienen este elemento no son solubles a menos que exista oxígeno en la atmósfera que los pueda oxidar. Esto era un problema para las cianobacterias de la época porque su ritmo de crecimiento y de fijación de nitrógeno disminuye cuando la concentración de molibdeno en el agua es inferior al 5% de la de los océanos actuales. Por tanto, teniendo en cuenta que las cianobacterias cambiaron por completo la composición de la atmósfera terrestre, que aportaban nutrientes al océano y que estos microorganismos son los antepasados evolutivos de las plantas, la concentración de molibdeno en el agua habría sido uno de los factores que más habrían influido en su desarrollo y como resultado en el futuro de la vida en la Tierra. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el molibdeno os haya parecido un elemento interesante y como siempre os dejo enlaces a mis redes sociales y a mis libros y a más cosas en la descripción. ¡Hasta la próxima! Madre mía, casi se me escapa por un momento, pero he conseguido acabar el vídeo sin hacer ningún chiste malo. Me va a costar acostumbrarme a esto de no hacer bromas malas en los vídeos, pero no me queda más remedio si no quiero ir a la cárcel del humor. ¿Sí? ¿Hola? Hola. ¿Hay alguien ahí? Bueno, pues nada. Vuelvo, ¿eh? Vuelvo ya. La de tres. Uno, dos, tres...